Con su venia, presidenta. Adelante. De entrada, a mí me gustaría la posibilidad de que dejáramos de llamarle Ley Taibo a este proyecto, porque definitivamente eso es lo que está deformando precisamente esta iniciativa, y que entendamos que no tiene nada que ver con el compañero Taibo. Ya otros compañeros expresaron precisamente que a fin de cuentas él ya está en el Fondo de Cultura y ya está ahí, y que no necesita una ley como lo mencionan ustedes. Sin embargo, me gustaría, compañeros diputados y diputados, la presente iniciativa que reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales busca eliminar un candado impuesto en el año de 1998 para que los directores de las entidades paraestatales tuvieran que cumplir el requisito de ser mexicanos por nacimiento. La reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos incorporó a la ley la prohibición de todo tipo de discriminación, incluyendo aquellas de origen nacional, y en este sentido debemos de ser enfáticos en la universalidad de los derechos humanos. Asimismo, el artículo primero de nuestra Carta Magna establece perfectamente que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. Por otra parte, quiero subrayar como fragmento de la fundamentación del tema que nos ocupa en esta iniciativa, que el espíritu del artículo 32 constitucional, así como la redacción del mismo, emanan del año 1917, compañeros, y está motivado por el interés de proteger a la nación ante una invasión extranjera, teniendo los constituyentes fresco en la memoria la invasión de Norteamérica en 1914. En 1998, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, promulgó la nueva ley de nacionalidad que establecía, entre otras cosas, la posibilidad de que los mexicanos pudieran contar con dos nacionalidades. Asimismo, se otorga el derecho pleno, político y social a los mexicanos por naturalización. Sin embargo, junto con ese decreto, el presidente Zedillo emitió otro por el que se modificaban 31 leyes para establecer el requisito para ocupar la titularidad de cargo para solo mexicanos por nacimiento, donde volvemos nuevamente a la discriminación. En este sentido, los legisladores y legisladoras de todos y cada uno de los grupos parlamentarios debemos de ser garantes de los preceptos constitucionales que sean aplicados a cabalidad a todas y a todos los mexicanos sin ningún distinto. Con la aprobación de esta reforma estaremos dando cumplimiento a lo establecido en el artículo primero de nuestra Constitución, mismo que en el párrafo quinto nos mandata que está totalmente prohibida toda discriminación por origen étnico y de nacionalidad. Desde esta tribuna quiero dirigirme a todos los ciudadanos mexicanos por naturalización, hombres, mujeres, que han generado grandes contribuciones a nuestro país en todos los ámbitos de la vida pública, y dejar claro que los legisladores y las legisladoras de todos los grupos parlamentarios que integramos esta soberanía no estamos de acuerdo en que existan ciudadanos mexicanos de primera y de segunda. Asimismo, velaremos para garantizar que todos los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales de lo que nuestro país es parte, sean gozados por igual y en condiciones de equidad por todos y todas las ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Finalmente, quiero convocar a los compañeros y compañeras diputados que me acompañen a la aprobación de esta reforma, misma que busca fortalecer el Estado mexicano en materia de promoción de defensa de los derechos humanos. Estoy plenamente convencido que esta soberanía sabrá estar a la altura para generar el nuevo andamiaje jurídico para nuestra sociedad. Diputado Sergio Mayer, me permite un minuto. ¿Con qué objeto solicitó la palabra, diputado? Eduardo Zarzosa. Sí, gracias, presidenta. Solo para preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta. Diputado Mayer, ¿acepta usted la pregunta? No tengo no tiempo, tengo que subir a mi oficina. Muchas Continúe gracias. Continúe con su intervención. Gracias. Me gustaría incluso hacer algunas referencias
grandes personalidades que han podido contribuir, como Elena Poniatowska, Armando Batra, Héctor Díaz Polanco, Sabina Berman, Sandra Lorenzano, Mónica Maristain, que pudieron haber participado en la vida pública de nuestro país, en la parte de cultura, y que por su parte de ser naturalizados no tuvieron la oportunidad de participar en la vida de nuestro país. Agradezco su amable atención y su apoyo para transitar a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos a todos los mexicanos por igual. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias.